Gracias, presidente. Adelante, diputada. La iniciativa de la que soy proponente para prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre en los circos, sin duda tiene una fuerte carga de protección animal al buscar que se ponga fin a los constantes y graves abusos contra especies salvajes, que son forzadas de manera violenta a efectuar espectáculos denigrantes. Sin embargo, también debo resaltar que esta propuesta forma parte de una gran agenda para fomentar y arraigar en nuestra sociedad tan lastimada por tanto tipo de violencia, temas como la educación, el respeto a los derechos de los seres vivos y el sano desarrollo de nuestras niñas y niños. La iniciativa no pretende satanizar a los empresarios circenses, que exponen sus recursos, sus habilidades e incluso su integridad física para llevar el espectáculo a todos los rincones de nuestro país. Ellos tienen todo nuestro reconocimiento y apoyo. Pero sí debemos enfatizar que a los defensores de los animales nos encantaría equivocarnos sobre la cantidad y la gravedad de denuncias por el maltrato a los ejemplares en los circos. Desgraciadamente, los casos son numerosos y contundentes. En el marco del Programa Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, la Profepa efectuó 96 inspecciones a circos a nivel nacional, de las cuales 54 resultaron con irregularidades, es decir, casi el 60%. En este periodo aseguró 117 ejemplares por no acreditar la legal procedencia y por faltas al trato digno y respetuoso. Como ya lo mencionó la diputada Lourdes, también proponente de esta iniciativa, existen dos casos aberrantes, el oso Invictus y la leona Morelia. Estos actos de crueldad resultan inadmisibles en un país como México, que efectúa grandes esfuerzos por erradicar la violencia. Es precisamente en este punto donde tenemos como legisladores nuestro mayor compromiso. Nuestra niñez está rodeada de infinidad de espectáculos violentos, programas sangrientos, videojuegos agresivos y noticieros llenos de notas rojas. Es por ello que convocamos a evitar que los espectáculos infantiles tengan cargas de violencia o abuso hacia otros seres vivos. En el circo, los niños se encuentran ante elefantes que caminan en dos patas, leones que cruzan aros de fuego, osos que bailan y chimpancés que andan en bicicleta, pero todos motivados por látigos, picanas, varas o descargas eléctricas. En realidad, lo que presencian nuestros niños en sus primeros años de vida son actos de sometimiento de un ser vivo mediante la violencia, algo que nos resulta inadmisible y contrario a todo el desarrollo sano de la infancia mexicana. Por ello, reitero que el espíritu de nuestra iniciativa es proteger a la infancia. Mi deseo, y espero que sea el de todos ustedes, es que nuestros niños desarrollen en sus conciencias la tolerancia, el respeto y el amor a todos los seres vivos. Existe otro punto polémico. De forma comprensible, los empresarios sienten que prohibir los circos con animales podría afectar su negocio. Sin embargo, y con toda franqueza, les digo que no. Hay pruebas fehacientes de espectáculos que recorren el mundo entero con gradas llenas y facturando millones de dólares y no utilizan un solo animal salvaje o doméstico en sus actos. En caso de aprobarse este dictamen, que ojalá así sea, los circos tendrán espacio para nuevos artistas mexicanos, tan talentosos y reconocidos a nivel internacional, que sin duda ofrecerán actos novedosos y espectaculares. Nuestros artistas podrán competir en otros circos sin animales, y así una nueva etapa que seguramente conquistarán nuestros amigos del circo. En la democracia todas las voces deben de ser escuchadas, y con esa firme convicción organicé dos foros en esta Cámara de Diputados para hacer eco a los argumentos en favor y en contra de mi propuesta para prohibir la utilización de animales en los circos. Así conocimos el punto de vista de los empresarios circenses, de activistas y de funcionarios, reuniones que sirvieron para enriquecer y afinar esta propuesta. El dictamen que ahora discutimos también fue apuntalado por el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, con lo que se logró claridad en sus objetivos. El dictamen propone prohibir la utilización o exhibición de cualquier ejemplar de vida silvestre, ya sea nativo o exótico, en espectáculos públicos fijos o itinerantes, con lo que se da garantías para que las ferias ganaderas o espectáculos con charrería persistan en nuestro país. El dictamen establece también que todos los ejemplares en posesión de los circos en territorio nacional deberán ser entregados a los Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente. Sin embargo, queda prohibida la exportación de los ejemplares endémicos en México con el afán de salvaguardar nuestra riqueza natural. Sabemos que por su grado de alejamiento de sus hábitats naturales, muchos ejemplares ya no podrán ser liberados en sus lugares de origen, pero sí permanecerán en santuarios, refugios o reservas que satisfagan las necesidades fisiológicas, psicológicas y de bienestar de los animales.
Este dictamen enmarca una amplia y comprometida agenda en defensa de los animales para la positiva transformación de los circos y, sobre todo, para el sano desarrollo de nuestra infancia. Esta es una oportunidad para abonar y alcanzar un México sin violencia, de sana convivencia y de respeto a todos los seres vivos. Muchas gracias y espero su voto a favor. Gracias a usted, diputada Marilyn Gómez Pozos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.